Jaialdi honen helburua datorren abenduaren 17an Bilboko Liptika plazatik fasismoaren aurrean gora Kurdistan lelapean abiatuko den manifestazioaren berri ematea da. Duela hilabete batzuk, herri kurduaren aurkako guda gogortu egin dela, ez da berria eta zentzu horretan herri gisa gure elkartasuna adierazteko beharra sentitu dugu. Herri kurdua, beste hainbat herri eta etnia bezala, urteak daramatza sarraski etengabea jasaten kolonizatzen dituzten estatuen eskutik. Kartzeletako ziegetan baiturik dauden milaka presoak errepresionen adierazpen nabarmena dira, beraz ezer baino lehen doala gure besarkadirik beroena eurentzako. A principios del noviembre, el líder del AKP y presidente de Turquía, Erdogan, puso una vez más en marcha la maquinaria represiva y fueron detenidos una docena de parlamentarios y parlamentarias del HDP, partido que representa la libertad tanto para el pueblo kurdo como para diferentes grupos etnias, así como para la izquierda turco en general. A partir del 15 de julio, con la excusa de un golpe de Estado, el gobierno de Erdogan emprendió un ataque represivo que se ha extendido a toda Turquía. Sin embargo, estas detenciones no son las únicas, son incontables las injusticias que han sufrido. No tenemos más que recordar el estado de sitios, los bombardeos de los pueblos de Cizre y Nusaybin y las detenciones de los alcaldes y las alcaldesas de pueblo que han declarado su autonomía. Turkiako estatuak gerra estrategiari eutxi eta jendartearen aurkako erasoari ekin dio. Estatu ultranazionalista eta islamista sortu nahian, kurdu herriaren eta ideal subnazionalista eta islamista horretatik urruntzen den edozein adierazpen politiko, kultural eta sozial ezabatu nahian. Komunikabidea, kultura erakundeak, gizarte eragileen egoitzak, ikastetxeak itxi dituzte. 40.000 kazetari, irakasle, intelektual, politiko, herri mugimenduetako kide eta abar, izan dira atxilotuak eta espetxeratuak eta 80.000 beren lanetatik kaleratuak. Bereziki tematu dira mugimendu feministarekin euren kideak behin eta berriz atxilotuz eta euren egoitzak miatuz eta itxiz. Emakumeen borroka bilakatu da kurdu herriaren ikur, askapen prozesuaren motor, horrexegatik kolpatzen dute hainbeste mugimendu hau. Honek. Turquía, miembro de la OTAN, juega una sucia partida en esta guerra. Ha generado miles de muertos y muertas, desaparecidos, desaparecidas. Ha destruido barrios enteros y miles de personas han sido desplazados y desplazadas. Todo esto con la complicidad y el silencio de la Unión Europea. Las personas refugiadas son la moneda de cambio que utiliza Erdogan para chantajear a la Unión Europea. Firmado acuerdo millonario a cambio de los cuales Erdogan mantiene bajo control a la persona refugiada y de paso la sirve para terminar con el pueblo kurdo y toda la distancia en general. Bitartean Rojavan Daesen fasismoaren aurka tinko borrokatzen ari dira. Borroka eredugarria izaten ari da, mundu osoan zehar miresmena sortu duena. Erresistentziarekin batera jendarte berri bat eraikitzen ari dira. Ez bakarrik Rojavan, baizik eta Siriako iparralde osoan. Bertan, ezartzen ari diren konfederalismo demokratikoaren bilakaera eta autonomia onartua ez izateko egina alak egiten ari da Erdogan. Sonaldeak duen garrantzi geopolitikoaz kontziente interes imperialistak bere ganatu asmoz. Komunikabideen ikusten dugun nola ekialde hurbilean nazioarteko potentzia imperialistek garai batean kolonizatzaileak ziren hoiek xake partida jokatzen ari diren helburu bakar batekin. Etni arteko gerrak eta tentzioak areagotzea, banatu eta irabaziko dugu lelopean. Frente a todo esto, no podemos quedarnos calladas. La solidaridad es la ternura de los pueblos y tenemos que unirnos a la lucha legítima del pueblo kurdo, con su sufrimiento y su lucha. Aparte de la sociedad, las instituciones que nos representan no pueden apoyar y financiar este genocidio y desde aquí hacemos el llamamiento para que rompan relaciones con el gobierno turco. Ante estas agresiones fascistas, ni el pueblo kurdo ni nosotras nos vamos a quedar calladas. Toda nuestra admiración y apoyo a la admirable lucha de este pueblo.
Como dicen ellas, Berjodan Jiane, la resistencia es vida. Por ello, queremos animar a todas las personas a participar en la manifestación del próximo sábado, 17 de diciembre, que saldrá a las 12:30 desde la Plaza Elíptica. Biji Berjodana Kurdistán, Gora Kurdistán.